Met creativiteit en doorzettingsvermogen kun je de wereld in beweging brengen. 21 juni is Wereldhumanismedag en daarom maakt Metropolis portretten van lokale helden. Zoals de Mexicaanse pastor Fray Tormenta, die als worstelaar het geld voor zijn opvanghuis bij elkaar vocht. Hola amigos de Metrópolis, yo soy Citlia de México y hoy conoceremos a Fray Tormenta, un sacerdote que encontró en la lucha libre la forma de ayudar a los demás. Fray Tormenta en su época decide hacerse luchador para ganar más dinero y poder mantener su casa hogar, que fundó con la idea de ayudar a huérfanos y niños de la calle. Esta es la sala. Ajá. Bueno, nos vamos a comer. Ajá. Los que somos de aquí, los que no. Es la cocina, porque está sucia. Parte del éxito de Fray Tormenta fue gracias a su máscara, pues en su tiempo fue un gran luchador. ¿Te queda apretar? Más o menos. Sí, ya siento que los ojos se me están saliendo. Bueno, perdón. Prueba esta. Sí, me siento poderosa. Fray Tormenta, Dragón Negro y Kenji contra Rosa Infernal, Cribión Boidán. Arena Coliseo, merecido homenaje, campeón mundial de la caída. Súbanse. Ya los presenté desde Gonzalo, pero son bien penosos. Luis estudia segundo semestre. Gonzalo es el maestro de lucha libre. Estábamos viendo la tele y pasó un reportaje del padre. Ajá. Y me dijo, no, pues tú quieres por allá. Y pues yo ni tardo ni perezoso. Le dije, no, pues sí. Porque pues yo creí que estaba mejor, porque tenía varias peleas yo con mi hermana y pues a veces me salía de mi casa y no llegaba, así dormía por donde fuera, ¿no? Aparte de dar misa, Fray Tormenta por las tardes también entrena y enseña lucha libre a los chicos. Mira, vente de ese lado. Si tú le haces así, no le duele. Pero si clavo, si mete el codo en la columna, comienza a pujar. Fray Tormenta, pues él los ha enseñado a luchar aquí en el ring. Y en la vida, así que, ¿qué te ha enseñado? Pues el primero a no quejarme, ¿no? Ajá. A no quejarme de que ay, estoy solito y todo, ¿no? Pues lo primero, ¿sabes qué dice? Nunca vas a estar solo. Siempre va a haber alguien contigo. Ajá. Eso es lo primero. Ya, pues lo demás, pues no dejarme de nadie, ni que me denigre ni nada, solo por ser de una casa, pues no. Entonces lo que están haciendo ellos es aflojando el cuerpo. Les agradezco el interés que tienen con un servidor y mis saludos y mi bendición para todo el pueblo de Holanda. Better need.